Gente buena, sean bienvenidos aquí a la segunda parte. En la segunda parte de Vinland Calling 2, gente. Esto lo van a ver, o sea, esta versión es una versión que... A mí no me quedé sin bala, chame. Tengo que buscar balas, tengo que buscar balas, hasta luego, gente. A mí no me ocupo. Mira un arma nueva de las que quería mostrarle, gente, chame. Esta es una de las que me recomendó también César Vega. Esta es una de las armas y bueno, no veo que haya aparecido otra más, así que antes que nada... 20 minutos después. Bien, gente, munición. Veo que se escucha bien el sonido del juego, pero como que he detectado que el micrófono este se escucha como un típico ruido blanco del micrófono. Voy a ver cómo lo puedo quitar, la verdad. Vamos a ver qué se le puede hacer, gente. Así que sigamos. Vamos a ver, gente, segundo capítulo de Vienna Calling 2, gente. Vamos a... ¡Au! ¿Por qué me gusta hacerme daño solo? La grabación del primer capítulo salió bien, gente, o sea, en lo que es en calidad, en audio más o menos, porque solamente por ese ruido blanco, que tal vez por ahora lo estarán escuchando también. Lo único malo es que no había activado el sonido secundario, que sería el del juego, y bueno, no se escucha el juego, solamente se escucha mi voz y se ve, pero no se escucha el juego, así que voy a tener que grabarlo luego de grabar todos los capítulos que vienen. Madre mía, el tan, este sí es un tan. Muy bien, ahora puedo entender. Por aquí no, ¿no? Hasta luego. ¡Qué buena! Veamos, es que no sé por dónde tengo que ir. ¡Madre mía! ¡Aparecieron ahí! ¡Qué chip! ¡Es que son! ¡Madre mía! Madre mía, aparecieron de la nada. Respawnearon en mi cara, por decir así. No me digas que era por acá, gente. Es que acá hay un tan. No sé por dónde está el tan, pero hay un tan. Ahí está. ¿En serio me da? Por TP causa, tienes que salir de aquí, oye. Chamay, que se caiga. ¿Dónde? ¡Chamay! ¿Y dónde estaba? Ni siquiera lo vi. Ya va a demorar el tan en darse cuenta de que estamos acá, así que creo que tenemos tiempo de movernos. Ahorita ya estará subiendo. Ah, no. Está hueveando por ahí. Ya no sé dónde sacó esa piedra. Qué buena. Ya, revívanla, que yo me voy de acá. Tenemos que continuar. Hay un zombie. Vamos a levantarte. No sé dónde habrá quedado Pompinchú. Por lo que vi, la skin del tan se ha como cruzado, parece, o me parece, porque no le veo con la skin de el fiscalizador, se podría decir. Sinceramente, estás. Gracias, de verdad. Bien, he llegado acá, pero no sé por dónde. Al suelo otra vez. Ah, para no. Nel, bro. Nel. Qué trolls que son zombies, chame. Hay armas. Una pistolita. Nada más, así que vamos a usar esto para no quedarnos sin bala. Con esto sí se mata bien, pe, chame. Con esto sí. Ah, Nel, ¿por qué me atoré? Sí, con una silla creo que me atoré. Veamos. Nos llevamos esta agua, creo que es un botiquín. Ah, no era esto. Igual me lo llevo para ocupar el espacio número. No, pe, se cierra la puerta, pe. Y por aquí los puedo cortar. Bueno, ahí se quedan. A recargar. No, nos vamos, gente, nos vamos, que no sé para dónde nos vamos a ir ahora. Sinceramente. Yo digo nos vamos, pero no sé para dónde. A ver, gente, a ver. Ah, míralo. Supongo que se va por acá. Mira, ni siquiera le di, creo. Bien, supongo que es por aquí, ¿no? En serio, recién había aparecido uno. Él, bro. Listo. Me dejaron mal otro día, me dejaron mal, gente. No voy a usar la escopeta esta porque, munición. Bueno, quiero usar el arma que me recomendó César también. ¡Me llaman! 6 horas y media después. Bien, gente, man, llamamos porque creo que lo van a hacer una operación a mi micrófono antiguo. O sea, el habitual, el que siempre tenía. Que lo he tenido, creo, por 4 años así aproximadamente. No sé dónde estás. ¡Ape, que trolea, perro!
con el árbol otro día. Y bueno, no sé qué será de ese micrófono, gente. Ahora estoy con otro, improvisadamente, que es mucho peor al que tenía. Pero venía con un pack, o sea, venía micrófono, venía el pavo, venía el rack, venía el soporte para el micrófono, varias cositas, o sea, yo lo quise más por todo lo que venía. Y bueno, estoy usando el micrófono por mientras reparo en mi micrófono que tenía. Y no es que esté mal, sino que lo que tiene mal es que no soporta, o sea, ya no tiene soporte. También su cable con el que se conecta a USB ya no capta, se podría decir. Se bugueó mi causa. Así que vamos a ver qué sucede con el micrófono, gente. Escúchenme, ¿qué? ¡No, pero aquí no lo maten, chamán! ¡Cachetes! ¿Y qué hace un cisne de Dark Carnival acá, chamán? Bueno, no solo uno, aquí veo otro más también. Y un cuete. Madre mía. Continuamos porque vienen zombies. ¡Anel! No los veo, chamán. ¡Anel, muérete! Hasta luego. Recarga. Se me hacen la morición. Muertos, gente, muertos. Qué bacán. Bien. Alerta. Bien. Nada compl. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esto? Recargar. ¿Qué es esto? Es como una vieja, creo. Bueno, como una anciana, porque no suene tan feo. Como que está inspirado en una pintura que no me sé su nombre, pero que sí me lo acuerdo. Qué raro, ¿no? Acá había un artista. ¿Por qué se me cruzan siempre ustedes, chamán? ¿Eh? Como que parece que hubiera una historia por detrás de este mapa. Ah, también era músico, chamán. Hay armas. Otro level, a ver si tiene micrófono aquí para que me dé, a ver que me reemplace el mío. Que trata la Skywars. Ah, no, pero tiene una píldora. Ah, mira, para que toque la batería, pero no, chamán, tiene que drogarse, aunque no está la batería. Mira, lo de Team Fortress. Chamadre, un easter egg de Team Fortress. Aquí está el Spy, creo que era, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, no. Sí sé quiénes son, pero. Ah, mira, también están algunos Red Bull y esta marca que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ya vienen los zombies, que pesquen afuera. Déjenme ver los easter eggs. Y así, gente, no me esperaba esto tampoco. Pero qué bonito que metan esas cositas curiosas. Bueno, ahorita me jala. Ah, no, se la jala. Un goloso el smoker, chamay. Continuamos que por aquí va a aparecer la chela, chamay. Nel usted. Se muere, causa. Se me muere. A mí ya me quedé sin. Cojo un botiquín. ¡Qué buena! Ya tengo un botiquín. Cobertura. Nos curamos y bueno, ya tengo la píldora también, así que no es un problema. Ya ni siquiera habló el viejo. ¿Listo? ¡Nel, usted! ¡Chamán! ¡Nel! ¡Causa! Ahí estaba la chamán, me asustó. Los gritos varoniles que me cargo de esos chamán. Hasta luego, gente. Vamos a ver. Está haciendo bien largo los capítulos. Creo que son en total unos 6 capítulos. O sea, nos faltan unos 4 todavía. Sí, como les dije, faltan unos 4 para llegar al rescate todavía, gente. Así que tenemos para rato con este mapa. Me caes para abajo. Hasta luego. Te mueres. Por aquí me olvidé otro. Por aquí hay otra. Qué buena masacre, gente. Bueno, me lo mataron antes de que yo lo mate. Madre mía, es que esto hay varios lugares, o sea, es bien largo el mapa, me está gustando. Como su easter egg a otros juegos de Valve, chamae, qué bacán. Y con también referencias a pinturas, o sea, veo que ha visto muchas referencias en un solo capítulo de este mapa, gente, me está gustando, ¿eh? Me está convenciendo en meterlo a los mejores mapas de ampliación, la segunda parte que haré próximamente, porque quiero revisar nuevamente los mapas que he jugado y ver cuáles son dignos de meterlos ahí. Acá y está guapo. Chamae, le damos esto. Por ahí me parece escucho más Cali, no lo sé. No, pero ¿por qué siempre? Entras acá. Yo me metí aquí solo para agarrar cositas y nada más. ¡El pompichuche, el pez! Ay, tenía que ser, ¿no?
meter más cali por aquí porque me friga. Aucha, man, no me acaban de salir. Ah, ¿por qué no puedo salir? ¡Nel, a mí no! ¿Por qué se quedan así como borrachitos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chamarero, aucha! ¿Por qué nunca me doy cuenta dónde está? Muerto. Madre mía, casi me muero, me quedé 44. Gracias. Y después de que tenía... Bueno, 42, pero no 44. Chaval. Muy bien, bots. Muy bien, súbanse ahí. Ahorita me van a bajar, gente, me va a arrepentir de dejarlos tirados. Espera, voy a levantarte. No, vete, chaval, gracias. Espera, ya te pico. Bueno, está pumbito. Es que yo no puedo revivirlo si lo golpean. En cambio los bots, aunque te golpeen, igual pueden revivir. Son los hacks de los bots. ¿Qué haces también? Alala, se lo vi. Nel. ¿Y está guau? ¿Tengo que hacer algo acá? Lo lleva a mi causa, Luis, chamán. Ay, Dios mío. Bien, también. Chamale, ¿cuántos zombies? Dios mío, te mueres. Madre mía, ¿en serio? ¿Cuántos jefes salen, Dios mío? ¡Hala, hala! ¡Hasta luego, dice! Bueno, los bots van a tener que ir caminando. Ya no sé la necesidad de irme con esto. Creo que al final podía haberme ido caminando también, creo. Bueno, y... ¡Ah, mira! Está sentado el Francis todo. Mira, me puedo sentar aquí con el Francis. Simón, gente, mira, qué buen paseíto. Como en mis tiempos, cuando iba al parque y me subía al trencito, que era... Que no sé cómo lo conocían, pero lo conocían medio raro. Bueno, ya llegamos, gente, pero no sé de dónde es esto. Mira, vienen los bots. Ya, y esto, ¿qué se supone que va por acá? Supongo que será así, por allá. ¡Esta puntería de los dioses! ¡Nel, bro! ¡Nel! Porque siempre me atoran y me quemo un poquito siempre, chame. Vamos a ver si hay cositas por aquí. Porque creo que es por el hueco que vimos por ahí. A recargar. Digamos, hay cositas por acá. Es que veo que es como que muy... ¿Dónde está? Un botequín. Con esto aguantaré mejor. ¿A quién le doy? A Luis ya, porque Luis me ha estado ayudando bastante. Así que se va a dar algo para ti. Listo. Veamos. No es broma. Debemos encontrar algún botiquín. Ya te di, ya, chame, más dramático. Ya, me estoy yendo al final por otro lado. Espero que no me esté confundiendo. Y era por el otro lado y por afuera, estoy viendo por acá. mira, ahí está. Ah, mira, están que nos llevan. O sea, son como que viene el transporte. Como que Coach nos está salvando de varios lugares. Medio extraño, la verdad. O sea, ¿qué tiene que ver Coach acá? Pero bueno, no me sé bien la historia, luego me lo voy a revisar. Así que, gente, terminamos aquí en el segundo capítulo. Espero que les haya gustado muchísimo este segundo capítulo. Mira aquí, hostia. Nos vemos, gente, en el tercer capítulo, que yo lo cierro porque yo no lo cierro. Bien hecho. Cuídense mucho, gente, activen campanita, suscríbanse y no olviden también apoyar siempre al canal, gente, compartiendo los videos para que esta familia siga creciendo. Y nos vemos en un siguiente video, gente. Adiós.